Bienvenidos de vuelta al Let's Play de Metro Last Light Relux y continuamos las aventuras de Artyom en esta segunda entrega que me está gustando un montón y vas a continuar salvando a nuestro amigo Pavel, que es bien tonto y subnormal. Un momento, tengo que ir. Voy a bajar. No, hay agua. Y el agua es caca. Caca, caca, como tu puta madre. Vale. Maravilloso. Paso de arriesgarme. Y ahora apagamos esto. Que no sé para qué sirve, pero bueno, da igual. Ah, para las luces, coño. Ay, ¿por qué no lo ha matado con un cuchillo arrojadizo? Tengo ahí un logro pendiente con la justicia. Está durmiendo el tío puta. ¡Coño! ¡No! ¡Ah! Oh, otra vez. Me equivoqué. ¡Atención! ¡Tenemos compañía! Se han mosqueado. Parece que hay alguien. La putada. ¿Cómo? ¡Mierda! Tengo que echar un vistazo. ¡Maldita lata! No pueden ser imaginaciones mías. Puede que haya un arma. ¡Oh! ¡Sí! ¡Puedo correr! Ahora me pillarán. No va a ir nada. Bien, en marcha. A buscar al comunista. Un montón de dinero y unas armas muy ricas. Por ejemplo, este francotirador. Bueno, tenemos dos. Este, que lo conseguimos hace un par de episodios. Y este, que lo conseguimos en adelante. Bien, dejémonos de tonterías. Necesito una K, ¿eh? O algo similar. Yo qué sé. Parece que alguien... Aquí no está. Fácil. Pongámonos en marcha. Buah, nada, loco. No sé por qué me han pillado. Es que son imbéciles. Qué retrasados a veces. ¡Qué falso, loco! ¡Hay un espía en las tuberías! ¡Hay que serlo, loco! ¡Hay un maldito espía! ¡Concha de madre! ¡Que no lo puedo! Venga, ahí te has levantado, loco. Eso es falso, eso es falso. ¿Pero qué?
Dios, ahora mismo en mi patio hay una parte que no os la podéis ni imaginar. Pero me están dando el santo día. En fin. ¡Oh, se guardó! ¡Sí! Luz apagada. Y una vez que se ha guardado, pues... a probar. Ya empezamos con las mierdas estas. Creo que por las escaleras no se sube. No, no lo tengo muy claro, pero bueno. Debe haber alguna otra forma. Fácil, ¿eh? Fácil. ¿O son mis oídos o alguien anda por ahí? Joder, con el nivelito de los huevos, coño. Vamos a buscar al comunista. Vámonos, pero estás atento. Un aire de la espalda. ¡Mierda! ¿Dónde estará esa rata comunista? ¡Tú! Ríndete y te dejaremos marchar si no eres mutante. ¿Cómo lo va a ser mutante si es un jodido comunista? ¡Coño! Está claro que ninguno es humano. Pero puede que algunos no sean mutantes. Son todos iguales. Vale, ya lo veremos cuando lo atrapemos. ¡Por aquí! ¡Ahí está! Es que hay que hacerlo, es que hay que hacerlo a pie, a tope, a tope. Tengo que apagar las luces, a ver si Ada no se pone nerviosa. Alex, mira esos fusibles. Otra vez se ha ido la luz. ¡Guau!
guardias. Si no tenéis nada que hacer, id a la puerta 2. La alarma indica que está abierta. ¿Quién anda ahí? Joder. Eso es mío. Nota una instalación. Un segundo. Lo he hecho mal. Fijaos, he perdido un cuchillo. ¿Por qué sí? En el pechito. Cogiendo un resfriado. Bueno, ya estamos a vuelta, yo qué sé, en fin. Tonterías mías. Pues sí, solo eran imaginaciones mías. Soy las malditas corrientes. ¡Levantaos, obreros de todas las naciones! ¡Levantaos, oprimidos del mundo! ¡Por la justicia! ¡Seréis condenados! Y empecemos con la... ¡Oh, qué asco he saltado! Es muy falso. Vale. A ver. Esto nada. Supongo que salgo de aquí. ¡Que te jodan, Fritz! ¡Muerte a los fascistas! ¡No hay más! ¡Esto llegará! ¡Recuerda imperio! Bueno, este capullo la va. ¡Tú, monstruo! Salvadito se quedó. ¡Vamos! ¡Esto va a ser otro Stalingrado! ¡No! Se cayó todo encima. Esto muy normal. ¿Estás bien? ¿En serio? Falso. He salvado a Pavel de la horca. Y dice que va a acercarme lo máximo posible a la polis. Entonces contactaré con la orden e informaré de cuánto ha pasado. El camino al legendario teatro atraviesa las catacumbas. Nunca he estado antes aquí y, sin mi nuevo amigo, probablemente estaría perdido. Espero que conozca la ruta. Ole.
¡Toma ya! ¡Así se hace, colega! Como los tres mosqueteros, ¿eh? Si fueran dos, claro. ¿Te has leído el libro? ¡Qué buen Dios! Bueno. Estos eran los catacumbas. Bueno, yo sigo. La. Quinto, retrate. Aquí, Quinto. Nosotros no tenemos el poder de proteger a los grandes. Un derrumbe. Parece que han volado el túnel. Quizá haya algo al otro lado que no pudieron detener a balazos. Un momento. Noto una corriente. Tiene que haber un camino en algún sitio. Artyom, échame una mano. A ver, ¿cómo se abre esto? Sí, hombre. Eso tiene pinta de estar más duro que un mudo. Como los vídeos de Cadios, mis amigos. Espero que no estén en esa segunda entrega. Porque me cagaría en todo y en su madre. Mierda. ¿Me dan a? Está lleno de telarañas. Pues las quemamos. Porque es imbécil y no sabes, ¿no? ¿Cargador de qué? ¡Mierda! ¡Están cerca! ¡Acción, espera! ¡No te precipites! ¡Cuidado! Parece despejado. ¡Vámonos! ¡Hombre! Si me ayuda a dar loco... Un hueco. Sí, un hueco. ¡Ah! Está todo cerrado. Está, o hacemos fuerza... ¡Uf! Por ahí no podemos trepar. Bien. Ahora esperemos que el ascensor funcione. No, yo, loco. Qué falso. ¡Bien! Generador activado. ¿Sí es el T6? No creo. ¡Libre! Monsieur, vamos a dar un paseo, ¿de acuerdo? Nos vamos a hacer. Qué falso, Puede que sea el T6. O no sé. ¿Qué? ¿Por qué se para? Porque me salen los huevos. No es broma. ¿Serán los disyuntores? ¡Mierda! ¡Venga! ¡Bliag! ¡Nos han oído! ¡Yo! ¡Estamos en su puto nido! ¡Joder! ¡Oh, no! ¡Araña! ¡Maldición! ¡Se abre! ¡Oye! ¡Cómete esto, zorra! ¿Ves la barriga? Es la única parte vulnerable. La coraza superior es demasiado dura. Vale, Artyom, si nos encontramos con una de estas cosas, acércale la luz hasta que quede panza arriba, ¿entiendes? Odien la luz más que cualquier otra cosa. Vale. Pues yo he encendido todo esto. Durante todo el rato. Dios, mala. ¡Acción! ¡Luz! ¡Fríelo! ¡Oh! Se queman. Porque son imbéciles. De naturaleza. Toma tu merecido, bicho. ¿Sí? Por mi luz, ¿eh? De nada, majo. Te he salvado el pellejo dos veces. Antes y ahora. Y tú solo una, en fin, de igual.
¡Aquí! De hecho, lo que estoy viendo es que es más fácil que el 2033, pero infinitamente más fácil. Yo creo. ¡Qué alto! Loco. Y no es nada. Y tú te tiras y no pasa nada. Pero claro, hay enemigos subnormales. ¡Adelante! ¡Qué claro! Esto es muy falso, ¿eh? ¡Otra vez! ¡Manténlas a raya, tío! ¡Me encontraré la forma de salir! Esto servirá. ¡Artyom! ¡Artyom! ¡Ayúdame a sacar esto! ¿Dónde? ¿El qué? ¡Ah! Panza que veas, rellénala de plomo. En cuanto se vuelva, dale. Rápido. Acción. Me morí. Poquito a poquito, güey. ¿Qué hay? Adelante. Otra vez. Manténlas a raya, tío. Me encontraré la forma de salir. Esto servirá. ¡Acción! ¡Acción! ¡Ayúdame a sacar esto! ¡Ah, oh, vale, vale! Me tenía que acercar, yo qué sé. ¡Eso! ¡Mira, yo también! Pues he hecho... Haz lo que yo. ¡No! ¡Al dragón! En cuanto se vuelva, dale bien. Aquí te ayudaré a trepar. Te ayudaré a trepar. ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Ah, vale! ¡Vas por la arriba! ¡Ah! No, araña de mierda, es que soy muy pesada. ¿Me comieron vivo? Ah, no, no me comí en vivo. De milagro, ¿eh? ¡Más rápido, apúrate! ¿Sí? Dios. ¡Aquí! ¡Pesadas! ¿Listo? ¡Qué pesa! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Cómo mola, loco! ¡Ha molado! ¡Una barbaridad! Bueno, chicos, pues lo vamos a ir dejando por aquí. ¡Tío, me está no bien! ¡Hemos llegado ¡vamos! A la zona en marcha de las guarrillas! ¡Luz, allá! ¡Pero bueno! ¡Vamos! Está bastante bien. ¡Vamos a coger balas! ¡Os gusta esto, eh! ¡Os gusta, eh!
Un momento, esto no lo pienso trolear, es decir, ¿por qué? Pero bueno. ¡Aquí! ¿Listo? ¡Vamos! Joder, es que son muy pesadas. Pero pesadísimas, chaval. Y esto lo hago simplemente porque no me gusta gastar munición a lo tonto. ¿Me estás bien? Porque... Vamos, en fin. ¡En marcha! ¡Luz, allí! ¡Vamos! ¿Os gusta esto, eh? ¿Os gusta esto, asquerosas? Bien. Aquí estamos seguros. Qué falso, no sé qué más. ¿Qué cojones? Espera un segundo, tío. Sin luz será complicado. Déjame hacer una antorcha o algo. ¡Perfecto! ¡Encendida! ¡Venga, vamos! ¡Quema! No, no, a mí no me quemes, ¿eh, loco? ¡Ah! Es un poco tonto y claro, me quema. ¡Bueno! ¡Acción! ¡Mantente cerca de mí! Dios. Vas a correr un rato. ¿Te gusta correr? Sí, le debe gustar porque... No puedo, qué falso. Vale, espero que no vengan más, porque es que las arañas les tengo mucho asco, les tengo asco, asco. Asco, asco, asco. Para el nene. Vale. No, no reproduzca. Miro con mi luz. ¡Modid! Son súper fáciles, eh. Son pesadicas, pero... La joya. No. Parece que hay una cerradura eléctrica. Vale, los cables van por... ¡Ah, por allí! A ver tú, D'Artagnan. Tú tienes la luz. Si sigues los cables, deberías encontrar una caja de fusibles en algún sitio. La batería que alimentaba la puerta seguro que está agotada. Cuando la encuentres, conéctala a tu cargador y después trataremos de abrir la puerta, ¿vale? Vale. Y no te preocupes por mí. Soy Athos. Ah, sí, a tope. Ya no hay arañas. Pueden... Dios. La pasa fatal.
Ah, ya está por donde era. No reproduzcáis, Pesadas. Prólogo. Y está. Y lo paráis. Bueno, chicos, lo vamos a ir dejando por aquí porque, como veis, está cerrada. No sé lo que hay que hacer. No sé. Veremos lo que podríamos hacer. Debería haber una llave por aquí, seguro. Lo tengo más claro. Por aquí. Logro desbloqueado, ingeniero. Vale. Pues va a ser rápido. Eso es genial. Buena idea. ¿Listo? ¿A que sí? Vamos, arriba. Bueno, chicos, lo vas a ir dejando por aquí, ya que nuestro amigo está por aquí y no sé si van a salir más enemigos, si no, así que espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un me gusta, un favorito, que ayuda muchísimo al canal. Y espero veros en el próximo episodio. Chao, chao.